Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a otro tutorial más aquí en mi canal de Road Studio. En esta ocasión traje el remake de la canción Da Funk de Moshak, que ahora ha sido uno de los artistas más sonados del último momento en la escena underground. Y vaya, esa es una canción que lo puso en la mira de muchos DJ y productores. Entonces, en este caso tengo una canción del estilo house, mezclando como técnicas del French house, pero vaya, no es tan difícil de producir. Yo aquí tengo dentro de este grupo, Drums Group, tengo esta herramienta o este instrumento que se llama Drum Rack. Dentro del Drum Rack tenemos estos 6 samples. Y también dentro de este dispositivo de Drum Rack tenemos integrado un canal de retorno que es el reverb. Esto quiere decir que va a haber algunas percusiones en donde vamos a mandar la señal a este efecto de audio, que es el reverb. Por ejemplo, el clap. Aquí vemos On This Sense, estamos enviando audio al efecto de reverb. Recuerden que al poner un efecto de retorno hay que colocar el 100% de dry wet en el efecto. También dentro de este grupo de Drums Group tengo este top, que suena cuando pasa el primer break. Ahora solo el drum rack. Ahora los dos juntos. Ahora pasemos al bajo. Para el bajo yo usé el Omnisphere. Voy a desactivar los efectos para concentrarnos en la síntesis. Y es muy sencillo. Requerimos un sintetizador. Primero que sea un oscilador de tipo SAW, ¿vale? En este caso yo estoy utilizando un sample. Gracias a que Omnisphere me da la posibilidad de utilizar samples. Y en estos samples que vienen integrados en Omnisphere, tengo la posibilidad de elegir el sonido característico de una SH-101, ¿no? En este caso quiero un diente de sierra. Después de haber elegido el sample o el oscilador diente de sierra, voy a activar el filtro y es importante configurar el envelope del filtro, ¿no? Cuando hablamos de envelope nos referimos al attack y decay, sustain y release. En este caso voy a dejar el attack y el decay cerrados y voy a dejar el sustain y el release realmente no importa tanto, lo puedo dejar si quieren cerrado, voy a dejarlo más o menos por ahí. El que nos importa es el sustain, pero sí configurar el envelope, ¿no? De esta forma voy a bajar el Q-Dot para que escuchemos el cambio, ¿no? Básicamente eso sería lo único que haríamos en el bajo. Realmente no es necesario que utilicemos un sample de la TR-SH-101, podemos utilizar un oscilador simple de Sawsquare o Sawtooth, cualquiera de los dos o que sea diente de sierra, no importa, pero puedes obtener los mismos resultados, ¿no? Por ejemplo, en este. Ahora vamos a pasar al sample. El sample de esta canción, voy a buscar un pedazo de esta canción para abrirlo. Aquí vamos a elegir dos partes de esta canción, ¿vale? Que sería el primero este. Voy a desactivar mientras los efectos. Que lo podemos encontrar más o menos en esta parte de esta canción. Y tenemos otro pedazo en esta zona. El último sample que seleccioné de esta canción fue esta parte, que es la principal, ¿no? Ahora, en cuanto a los efectos, empiezo por un ecualizador, en donde tengo automatizado High Pass Filter y Low Pass Filter, ¿vale? Vamos a checar la automatización de estos. Vamos a seleccionar aquí y selecciono Frequency y aquí vemos la automatización de este corte.
Y bueno, de ahí tengo otra automatización, que es el device on del grupo de los efectos, que necesito apagar todos los efectos porque va a sonar el sample limpio. Después tenemos el overdrive, que simplemente es para enriquecer y darle color a ese sample. Así que simplemente agrego overdrive un 21% con dry wet a 20%, que realmente es muy poco, pero sí le da vida a este sample. Después tenemos un efecto de modulación que es el phaser para crear movimientos y efectos en las frecuencias de este sample, que es algo que se utiliza mucho en la música del French House y en el House. Después agrego chorus. El chorus me da un efecto como de envolvencia, o sea, como que hace más ancho la imagen estéreo del sample y es algo que yo quería para este sample. Después tenemos un autofilter en donde estoy cortando las frecuencias y va a estar automatizando llegando de este punto a este, haciendo un corte de high pass filter, haciendo un corte de low pass filter, perdón. Y tengo activado el LFO en donde va a estar reaccionando a un medio de tiempo, ¿vale?